Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el a nombre de todo el equipo que hace posible la producción y transmisión de este noticiero, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro noticiero estelar Noticias Live en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3. Con el placer de siempre les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles las principales informaciones de este día. Gracias por acompañarnos y como siempre yo les hago la invitación a que interactúe con nosotros en esta transmisión y principalmente a que comparta nuestra transmisión en vivo. Les recuerdo que de esta forma usted está apoyando al periodismo independiente a través de las redes sociales con solamente compartir nuestra transmisión. Además de usted, sus amigos en las redes sociales están al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Hoy es martes, el 14 de mayo, y vamos a dar inicio con las informaciones. Al menos 3.000 personas han perdido su empleo en las zonas francas de León y Managua. Esto debido al aumento del 3.5% de la patronal o del aporte que hacen las empresas al Seguro Social. Así lo ha afirmado Pedro Ortega, quien es secretario de Asuntos Laborales de la CST. Les invitamos a continuación a ver sus declaraciones. Darío Noticias. El aumento del 3.5% a la patronal, eso trajo consigo, ¿verdad?, la consecuencia que empresas de zona franca que ya habían negociado en noviembre y diciembre los contratos con las marcas en Estados Unidos, ¿verdad?, al anunciar el gobierno, ¿verdad?, la entrada en vigencia de la reforma a la seguridad social, las empresas lo que tuvieron que hacer como una medida, ¿verdad?, para bajar los costos, ¿verdad?, que ante el incremento del seguro social. El resultado es que tenemos hasta el momento como 3.000 trabajadores y trabajadoras de zona franca despedidas como una medida, ¿verdad?, al ajuste a la seguridad social, ¿verdad? Especialmente han despedido trabajadores del área no productiva como vigilantes, conserjes, ayudantes, ¿verdad?, y también personal administrativo de las diferentes empresas, ¿verdad? Eso puede haber continuar más despido, ¿verdad?, en vista también de que algunas marcas, ¿verdad?, están ellas presionando a que empresas que tienen en Honduras, Guatemala, República Dominicana, ¿verdad?, están con, por la misma situación, ¿verdad?, política y social que está sufriendo Nicaragua, ¿verdad?, y que no ha habido un acuerdo político entre la oposición y el gobierno. Entonces hay una incertidumbre, ¿verdad?, que eso podría traer consigo consecuencias de que las marcas presionen, ¿verdad?, en vista de que no hay este acuerdo para que trasladen las órdenes de trabajo que están en Nicaragua de las diferentes empresas hacia otros países de la región. Darío Noticias. En otro orden de noticias, la intención del gobierno de proponer crear una ley de amnistía es confesar o admitir haber cometido crímenes de lesa humanidad de acuerdo a un análisis político de la excomandante guerrillera Dora María Téllez, que les invitamos a ver a continuación. Darío Noticias. El régimen de Ortega pretende sacar una ley de amnistía. Pues claro que lo puede hacer porque tiene control de una planadora en la Asamblea Nacional producto del último fraude electoral que cometió. Es decir, Ortega tiene el control de la Asamblea Nacional para recetarse una ley de amnistía al gusto. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es la confesión de culpabilidad de la familia Ortega Murillo y de sus secuaces. Culpabilidad por los crímenes cometidos, por las torturas, por las prisiones ilegales. Por el encarcelamiento injusto, por las persecuciones, por los juicios ilegales. Y esa confesión de culpa, pues que va seguida de una búsqueda de lavar eso legalmente para no pagar las consecuencias de sus actos. Ortega se puede recetar todas las amnistías que quiera, pero el pueblo nicaragüense va a encontrar justicia. En primer lugar, porque no hay ninguna amnistía que valga
para crímenes de lesa humanidad. Y ya nosotros sabemos de que estos crímenes cometidos, como lo demostró el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esos crímenes son crímenes de lesa humanidad. Y no hay nada que lave esos crímenes, ni hay ley de amnistía que pueda aplicarse a ellos. En segundo lugar, porque el pueblo nicaragüense no está obligado a acatar una ley de amnistía en el futuro. Aquí va a cambiar gobierno, va a cambiar Asamblea Nacional y van a cambiar seguramente esos jueces que han actuado de pelotón de fusilamiento del orteguismo. Y cuando haya jueces que estén dispuestos a hacer justicia, fiscales que estén dispuestos a investigar de manera independiente y seria los crímenes cometidos, va a haber justicia. Darío Noticias. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia habría enviado una carta a los testigos y acompañantes internacionales en la mesa de negociación, esto para organizar una visita a las cárceles y verificar las condiciones inhumanas en las que se encuentran algunos presos políticos, de acuerdo a la denuncia puesta por sus familiares en los últimos días. Veamos a continuación las declaraciones del doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Los presos que están en las celdas de máxima seguridad, que están muy preocupados por las condiciones en que están siendo tratados, el respeto a sus derechos humanos, los mecanismos de presión que están siendo sufriendo, y les pedimos que se organizara una visita a las cárceles para atender esa denuncia, no solo en Tipitapa, sino que también le trasladamos la denuncia de lo que está sucediendo en la cárcel de mujeres, donde tenemos denuncias de prisioneras que han sido golpeadas y otras que están siendo reprimidas constantemente por cuanto están reclamando por un mejor trato de ellas mismas y las demás presas que están en ese centro de detención. ¿Ese acuerdo único, un documento final que aglutine todo, invalidaría los anteriormente firmados o los incluye? Los incluye. Lo firmado está y tiene que cumplirse. Y parte de todo este problema es que el gobierno firmó, pero se ha negado a cumplir. ¿La carta la enviaron a los testigos y los garantes cuándo? El día de ayer, después que recibimos la denuncia, ¿verdad?, de los familiares, tanto de la situación en Tipitapa, con los presos pues que están en la zona de máxima seguridad. Darío Noticias. Por otra parte, el movimiento 19 de abril de la UNAM León ha hecho un llamado a la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe a no reconocer a la UNEN y también al movimiento del CUN de la UNAM León. Este llamado a través de Jerry Estrada, quien es miembro del movimiento 19 de abril y también de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Estudiantes de la UNAM León, sabemos de la participación del CUN y UNEN en el 35º Congreso Estudiantil en Guatemala. Ambas organizaciones involucradas de manera directa como brazo derecho del régimen Ortega Murillo. Organizaciones que han violentado la ley 89, los estatutos de la universidad, amenazando estudiantes. Es por esto que hacemos del conocimiento a las demás organizaciones estudiantiles internacionales como FEUCA, a que no reconozcan a UNEN y CUN como representaciones nicaragüenses. Tomando en cuenta también que integrantes como Walter Malta, dirigente del CUN, es mencionado en el GA por cometer crímenes de lesa humanidad. Darío Noticias. Por otra parte, el periodista Arnulfo Peralta, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, ha publicado a través de su cuenta en Facebook, que ya es oficial, que pertenece a la cadena Telemundo 51. Arnulfo Peralta es uno de los primeros periodistas que se exilió luego de renunciar a su empleo como presentador de TV Noticias al inicio de la crisis en nuestro país el año pasado. A continuación voy a leerles el texto que ha publicado Arnulfo Peralta, acompañado de unas fotografías del estudio en la cadena Telemundo 51 y también acompañado de su camarógrafo. El texto dice: me preguntaron, ¿cuál es el secreto para lograr tus sueños? Mi respuesta siempre ha sido la misma: confía en tu capacidad. Escucha las críticas,
Estudia, mantén los pies en la tierra y por nada del mundo te olvides de Dios. Lo demás vendrá solo. Telemundo 51 oficialmente es mi nuevo hogar. Gracias por sus oraciones. Ese es el post que ha hecho el periodista Arnulfo Peralta, que es uno de los más de 70 periodistas que se encuentran exiliados tras la crisis que estalló en nuestro país a partir del 18 de abril del año pasado. Por mi parte, es todo lo que tengo que informar en esta edición de Noticias Live. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, como siempre, quiero agradecer a quienes el día de hoy han estado con nosotros. Lo voy a hacer con Bar López, que siempre reporta sintonía en cada una de nuestras emisiones. A Silvia Olivas, también a José Flores Blanco, muchas gracias y saludos. A Denis Roque, a Yamilet Morales, a Bernardo Mendoza, a Marc Sevilla, Silvia Olivas, María Morán, Vilma Maradiaga y Paula Zavala. Saludos para cada uno de ustedes y muchas gracias por confiar y por informarse siempre a través de Radio Darío. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.